Hola, muy bienvenidos todos aquellos que nos están siguiendo en vivo a a esta nueva conversación que vamos a tener dentro del marco de las actividades del Festival Sanfic número 16, que ya nos va quedando hoy día sábado 22 y mañana domingo 23 de agosto para seguir disfrutando de las películas. Les recordamos que las películas tienen unas capacidad de 600 butacas, la programación general, y 1.200 butacas de la sección Sanfic Educa. Bueno, hoy sábado tenemos una conversación muy especial y le doy la más cordial bienvenida y un saludo a Álvaro Longoria, productor y director de cine, también parte del jurado de la competencia internacional de Sanfic, y a Carlos Núñez, nuestro director artístico del Festival Sanfic. Les recuerdo a todos quienes nos siguen que pueden hacer sus preguntas a través del YouTube de Fundación Por Partes y del Facebook de Sanfic. Así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias y dejo con ustedes a Carlos Núñez. Hola Loreto, muchas gracias por tu presentación. Hola Álvaro, un placer poder conversar contigo y tenerte este año como jurado de la competencia internacional de Sanfic. La verdad es que para nosotros es un honor poder contar con tu presencia y al mismo tiempo también tener incluida dentro de nuestra programación la película Santuario que tú recientemente dirigiste y también una de tus producciones que se llama Intemperie, que también está participando en el festival. Antes que todo, me gustaría partir con una primera pregunta. Vamos a tratar de conversar y de resumir en la medida de lo posible tu vasta y destacada carrera, con más de 40 producciones, de las cuales has dirigido 6. Y me gustaría partir más o menos desde el año 2003 en adelante. Cuando produjiste la película Comandante de Oliver Stone, en aquella época, digamos, y me gustaría partir preguntándote cómo fue que te vinculaste al proyecto y qué tal fue esa experiencia, digamos, en aquella época. Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días a todos. Un placer estar en Sanfic. Y Carlos Loreto, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad es que yo empecé. No, yo antes de dedicarme al cine me dedicaba a otra cosa totalmente distinta. Era banquero de inversión, trabajo que odiaba. Y en el año 2000, con otros socios, fundamos Morena Films. Y bueno, la verdad es que yo no tenía ni idea, no sabía nada de producción. Era un amante del cine, pero no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Y tuve la suerte de encontrarme con la oportunidad de producir Comandante. Comandante fue esencialmente una idea que tuvo un productor hispano-argentino que se llamaba José Ibáñez, que era juntar a Oliver Stone con Fidel Castro para hacer un documental. Yo. Bueno, cuando me contaron la idea me pareció fantástica, inmediatamente me involucré y creo que eso fue, digamos, un cambio no solo en mi carrera, sino también en la carrera de Morena Films, la productora que habíamos fundado en el 2000, porque la oportunidad de trabajar con Oliver Stone nos abrió muchas puertas, nos enseñó mucho y nos marcó el camino de los siguientes 17 años. Donde esencialmente nos dimos cuenta que el talento es lo más importante, ¿no? No era algo que había que aprender o que quizá que todo el mundo y toda la audiencia sabe, ¿no? Pero cuando lo ves tan claramente, ¿no? Pues la verdad es que fue para mí una gran oportunidad. Y trabajar con Oliver a mí me marcó totalmente. Yo le considero uno de los grandes maestros. Siempre digo que cuando estoy dirigiendo y no sé qué hacer, pienso, ¿qué haría Oliver? ¿No? Porque es verdad que Oliver es un tío brillante, una persona privilegiada, un conocedor del cine, amante del cine, ha sido profesor, guionista. Aparte, ha tenido una vida muy, 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 muy intensa. Estuvo en la guerra de Vietnam. Entonces, todo eso le hace un personaje muy interesante del que yo tuve la suerte de aprender mucho. Hice 3 documentales con él, le produje 3 veces, 2 veces con Fidel Castro. Y una
en Palestina con Arafat. Y bueno, también me marcó mucho el camino de mis futuras producciones, sobre todo yo creo como director. Y también nos abrió la oportunidad de trabajar con grandes directores, ¿no? Como trabajamos más adelante. Mira, qué interesante, digamos, esos inicios. Para luego el 2005, 2 años después, ya te tocó trabajar directamente con un director español, uno de los más prestigiosos y reconocidos, Carlos Saura, con esta película Iberia, digamos. ¿Cómo llegó ese proyecto también a tus manos y cómo fue la relación con Carlos Saura? Bueno, vamos de maestro en maestro, ¿no? Yo siempre digo, yo como productor he tenido la suerte de trabajar con grandísimos directores y muchos de ellos me han servido a mí de maestros, ¿no? O sea, especialmente, así como de Oliver aprendí mucho, pero Oliver es una persona más reservada y difícil, digamos. Con Carlos sí que le considero mi maestro absoluto, ¿no? Él ha sido mi mentor, él fue el que me guió hacia la dirección, el que me empujó a ser director y el que he aprendido muchísimo, ¿no? Yo creo que me vino también por casualidad. O sea, al final, cuando el proyecto de Iberia era un proyecto, de estos proyectos casi imposibles, ¿no? Era adaptar la suite Iberia de Granados al baile y a la danza por Carlos Saura. Todo eso me sonaba imposible, menos la parte Carlos Saura. Entonces dije, joder, yo quiero trabajar con Carlos Saura, ¿no? Tuve la suerte, uno de los productores con los que trabajé en Comandante, en Persona Non Grata y en Looking for Fidel, que se llama Fernando Sulichín, que es un productor argentino, que me decía, él me educó también, me enseñó mucho, ¿no? Porque claro, yo, tened en cuenta que yo cuando empecé no sabía nada, con lo cual era como una esponja, ¿no? Estaba intentando aprender de todo lo que se me ponía por delante. Y él me dijo una cosa que se me ha quedado y siempre intento aplicarlo. Producir una película es como tener una colección de arte. Tú tienes que pensar qué cuadro quieres tener en tu casa. No lo puedes producir por producir, sino tú elige bien tus cuadros porque no puedes tener infinitos cuadros y más vale que te gusten los cuadros, ¿no? Y eso aplica mucho a los directores o a los proyectos, ¿no? Yo soy muy cuidadoso de intentar proyectos que tengan un talento especial. En el caso de Carlos Saura es un maestro. Yo creo que es indiscutible, es una persona que lo ha ganado todo, que lo ha sido todo, un artista que ha conectado con el público a lo largo de los años. Y bueno, la idea de hacer Iberia, aunque era un poco marciana, pues tuvimos la suerte de que salió muy bien. Fue un documental atípico, pero muy exitoso, que se vendió en el mundo entero, un musical preciosista, con baile, y tuve la suerte también de conocer a muchos de los grandes artistas del flamenco de esa época. Y en general fue un proceso enriquecedor. Y de Carlos aprendí muchísimas cosas, ¿no? Y como decía antes, Carlos fue el que me dijo, Álvaro, tú tienes que ser director. Le digo, hombre, Carlos, yo no tengo ni idea. O sea, ya me está costando ser productor como para ser director. Y me dice, mira, para ser director hace falta solamente una cosa. Todo lo demás lo puedes conseguir. Pero hay una cosa que no se puede conseguir, o se tiene o no se tiene, que es el buen gusto. Y me dijo, tú lo tienes, no sé si es verdad o no, pero vamos, eso me dijo él. Me dijo, yo le decía, yo no sé usar una cámara. Me dijo, tú contratas siempre al mejor director de fotografía, al mejor de sonido, al mejor montador. Si tú tienes buen gusto y si tú tienes una percepción de la estética y de las proporciones y tal, al final lo harás bien, ¿no? Y la verdad es que eso me ayudó mucho a la hora de luego lanzarme a dirigir, que era un salto muy complicado, ¿no? Pero bueno, sí, Carlos ha sido uno de mis grandes maestros, todavía sigo en contacto con él. Estamos desarrollando un proyecto y bueno, la verdad es que sigo aprendiendo de él cada día. Y también aprendo de esta idea de una persona que tiene 88 años y que todavía está deseando crear, que sigue creando todos los días, que pinta, dibuja, fotografía, escribe. Es un artista en estado puro, ¿no? De los que quizá ya no quedan muchos. Y yo he tenido la fortuna de nuevo de poder aprender de él y trabajar con él. Un lujo, vamos. Qué interesante eso que comentas de elegir, digamos, los proyectos y de ir viendo de la mejor manera cómo ir vinculándose a ciertas producciones para también no solo participar de la obra, sino que también aprender y construir, digamos, un proyectos que de alguna manera también requieren de mucho tiempo, de mucho trabajo y que finalmente tienen que tener alguna incidencia, no sé, ya sea en el público o en el mercado o en distintos lugares. Y por eso mismo preguntarte
porque básicamente después en los siguientes años, Steven Soderbergh, como productor ejecutivo, digamos, en estas dos películas, en Che el Argentino y en Che Guerrilla, donde básicamente también hay una serie de locaciones en España y en Latinoamérica, con Benicio del Toro como protagonista, digamos. Cuéntanos cómo fue esa experiencia también, cómo te vinculaste al proyecto y cómo fue el proceso creativo también. ¿Te tocó participar ahí en decisiones creativas con el director? A ver, es otro de los grandes, ¿no? Steven Soderbergh, la verdad es que tuve mucha suerte. La anécdota de cómo me metí en el proyecto fue bastante curioso, porque yo, de nuevo, ya siempre, desde el principio, estaba buscando siempre estos grandes proyectos, ¿no? O sea, me parece que al final, como productor, también como director, tú tienes una vida limitada, ¿no? O sea, no puedes producirlo todo, no puedes dirigirlo todo, tienes que elegir muy bien, porque al final tú eres tan bueno como tu currículum, ¿no? Y si tú ves mi currículum, pues tiene unas características. A lo mejor hay gente que es muchísimo más comercial o muchísimo más, yo qué sé, ha ganado otro tipo de premios o lo que sea, ¿no? Pero tú tienes que elegir tu carrera para diferenciarte de los demás y sobre todo para disfrutar de tu trabajo, porque para mí el trabajar con maestros tiene la ventaja de que vas al rodaje y disfrutas. Yo he trabajado también con directores, digamos, no maestros, ¿no? O que no tienen tanto talento y lo pasas fatal, ¿sabes? Porque claro, después de haber visto a Carlos Saura, a Oliver Stone, a Steven Soderbergh, cuando ves a uno que no sabe muy bien, lo pasas mal, porque claro, te dan ganas de decirle, mira, esto no se hace así, ¿no? Y claro, un productor tiene que tener mucha mano izquierda a la hora de poder ayudar a un director a hacer mejor su trabajo, ¿no? Cuando trabajas con un maestro es diferente. Hay una frase que dice Carlos Saura, que yo siempre utilizo, que claro, todo el mundo me decía, pero tú cómo vas y le dices a Carlos Saura lo que opinas, ¿no? Porque yo siempre he sido muy opinionado, a Soderbergh también, ¿no? Le decía lo que opinaba de todo, ¿no? Y Carlos Saura me dijo una cosa: hay que escuchar a todo el mundo, pero solo hacer caso a los que tienen razón. Y eso demuestra una sabiduría y una experiencia que muchos directores jóvenes no tienen, ¿no? Y que si les dices algo inmediatamente se ponen a la defensiva porque consideran que te estás metiendo en su terreno. En el caso de Soderbergh fue un proyecto muy interesante. Era un proyecto que originalmente iba a dirigir Terrence Malick. Yo me involucré en el proyecto con Terrence Malick y lo que hice fue, cuando me hablaron del proyecto, dije, yo quiero estar ahí porque eso me parecía una historia increíble, sobre todo Terrence Malick, que es así que otro genio, ¿no? Y entonces me cogí un avión, me fui a verle a Nueva York, me reuní con él, me acuerdo, en el Plaza, se plantó ahí con un sombrero cowboy maravilloso, ¿no? Y le dije, Terrence, tengo $1,000,000, yo no tenía nada, ¿eh? Me inventé todo. Dije, tengo $1,000,000 para hacer esta película. O sea, lo pongo ahora mismo y vamos a empezar a hacerla, ¿no? Yo ya de entrada pongo $1,000,000. Yo sabía que si la película la rodábamos en España tenía $1,000,000 que podía conseguir $1,000,000 de subvención, ¿no? Yo no tenía un duro, pero bueno. Entonces llegué ahí, dije, te pongo $1,000,000 ahora mismo, no questions asked, ¿no? Y él dijo, qué maravilla. Entonces empezamos a preparar la película. Laura Bickford, que conocí, era productora de Soderbergh, que ya había trabajado con él en Traffic, de quien también he tenido la suerte de aprender mucho, ganadora de un Oscar. Se puso a montar y entonces Benicio era un poco el alma mater del proyecto, era el que había leído los diarios del Che la primera vez, había ido a conocer a la familia del Che en Cuba y había conseguido... Perdón, Benicio ya estaba en el proyecto, sí, cuando lo iba a hacer Malick, ¿no? Lo iba a hacer Malick. Y Benicio ya estaba en el proyecto, tenía los diarios, había hablado con la familia y con la familia del Che, y entonces nos pusimos a trabajar. Y entonces, claro, eso era un proyecto que era en español, en un momento donde las películas en español todavía no estaban... era quizá la película más cara que se iba a hacer en castellano, ¿no? Y costó un poco financiarla, y entonces vino un estudio y le ofreció a Malick la película esa que hizo con Colin Farrell sobre... Ay, no me acuerdo cómo se llama, esa que era como un poco... Yo siempre digo Pocahontas, ¿no? No era Pocahontas, pero... y entonces él dijo, mira, me tengo que ir porque esta película está financiada. Y entonces Laura Bickford, que era la productora que junto conmigo estábamos montando la financiación, dijo, bueno, pues llamemos a Soderbergh, con quien yo ya he trabajado. Y Soderbergh dijo, vale, hagamos no una, hagamos dos, ¿no? Claro. Entonces hicimos la revolución, o sea, la parte de revolución, y los diarios, y Guerrilla, que era el Che en Bolivia, que era lo que iba a hacer Malick. Malick solo quería hacer la parte del final del Che, una película, de hecho, luego cuando la ves,
tiene muchas referencias a Malick, ¿no? Es una película muy parecida a lo que hace Terrence Malick. Pero Soderbergh dijo, hagamos algo muy comercial, hagamos la Revolución Cubana, ¿no? Entonces ahí ya empezó esa gran producción, que yo creo que a día de hoy sigue siendo una de las producciones más caras rodadas en castellano, ¿no? Y esa fue una experiencia alucinante con todos los grandes actores iberoamericanos. Claro, había que montar ahí un ejército. Y entonces nos dedicamos a elegir a los mejores. Trabajamos con algunos de los grandes actores, ¿no? Y bueno, pues rodamos la mitad de la película en España, la mitad en México. En Cuba no podíamos rodar porque era época del embargo y tal. Rodamos en México y rodamos en Puerto Rico. En Puerto Rico y entre los tres países pues salió la película, fuimos a Cannes y fue donde Benicio ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, que eso fue fantástico. Pero ahí de nuevo se te van abriendo. Claro, cuando eres un productor pequeño y para los Hollywood, para la Academia de Hollywood, para los productores americanos, España pues es un país pequeñito, ¿no? Íbamos poco a poco, cada vez que hacíamos una producción un poco más grande o que trabajábamos con grandes directores, como que se nos iban abriendo otras puertas, ¿no? Entonces te van llamando y entonces vas teniendo ese currículum que les da tranquilidad, porque al final Hollywood es un mundo que se basa mucho en la reputación, porque lo más importante en este negocio, lo segundo más importante en este negocio después del talento es reliability, o sea, ser capaz de entregar en tiempo y en dinero lo que has prometido que ibas a hacer, ¿no? Y eso es quizá en lo que nosotros nos hemos especializado, en esas dos cosas, trabajar con grandes talentos y nunca perder el control de las producciones, ¿no? Porque, claro, una película como El Che, mira, yo me acuerdo que cuando estábamos rodando El Che, claro, yo tenía mi mentalidad española, película pequeña, ¿no? Entonces trajimos un helicóptero de época maravilloso que teníamos ahí aparcado durante 2 meses. Y yo le decía a Steven, pero Steven, ¿cómo puedes tener un helicóptero? ¿Sabes lo que cuesta un helicóptero? Utilicemos el helicóptero, ¿no? Y él me decía, no, es importante porque que el helicóptero esté aquí para crear atmósfera. Yo decía, atmósfera, ¿sabes lo que cuesta este helicóptero cada día, ¿no? Claro. Pero es verdad que al final, cuando ves la película, esa atmósfera que los actores tenían, porque había días enteros que teníamos a los 50 o 60 o 70 actores disfrazados de soldados, metidos en sus tiendas de campaña a 40 grados de temperatura, que no rodaban. Y yo le decía, pero Steven, por favor, de verdad. Me decía, no, tranquilo, cuando rueden ya verás tú cómo van a aparecer soldados de verdad. Claro. Y efectivamente la película pues, fue un éxito, ¿no? Pero bueno, eso de nuevo. ¿Qué tal la experiencia ahí con Benicio, que ya venía con una serie de producciones destacadas y todo como actor, digamos, en esa producción? Bueno, yo me hice muy amigo de Benicio, la verdad es que fue una experiencia muy, muy divertida, todo el rodaje del Che, porque claro, al final éramos dos productores, Laura Bickford y yo. Laura ya le conocía y yo no le conocía de nada a Benicio. Entonces, cuando llegó a Madrid el primer día, porque si os recuerdo brevemente, la historia del Che son, una película es la Revolución Cubana y otra es el final del Che donde acaba muerto, ¿no? Y entonces de repente un día estoy en Madrid y aparece un tío súper delgado con unos pelos así, con una pinta de mala vida, ¿no? Un tío desastroso, y era Benicio, que se había preparado porque rodamos la película al revés. Rodamos el principio la muerte del Che y luego él iba engordando, pero el primer día, entonces a partir de ese momento nos hicimos muy amigos y Benicio es otro personajazo, ¿no? Con el que luego he trabajado más veces, ¿no? Y la verdad es que es otro de los grandes, ¿no? Ese sí que es un grandísimo actor con un talento que es una maravilla, ¿no? Y cuando le veías actuar, era el Che. O sea, yo decía, pero es que no puede ser, o sea, te has convertido, no vas a poder salir de ahí nunca, le decía yo, ¿no? Sí, un lujo trabajar con Benicio. Y la combinación Steven-Soderbergh-Benicio fue muy interesante. Steven, esencialmente, es el tipo o el director con el que yo he trabajado más intenso, ¿no? El tío manejaba la cámara, que rodábamos con la primera red que había, no había, era un prototipo, y hacía tanto calor que se paraba cada media hora, entonces había que meterla en hielo para que volviese a arrancar. Él operaba la cámara, dirigía la película en español, que él no hablaba nada de español, y luego por las tardes se iba a casa y editaba la película. O sea, una cosa, yo le decía, pero tú, Soderbergh, te vas a morir, tío, no duermes. Tío, no, a mí con 4 horas me basta, me decía.
Estamos hablando de películas de un presupuesto más o menos, ambas películas son presupuestos mayores. Son 50, estas dos películas costaron 55 millones de dólares. Creo que fue la película, no sé si todavía es a día de hoy la película en castellano más cara que se ha rodado. Bueno, eran dos partes, ¿no? Claro. Pero sí, fue una grandísima producción. Mira, bueno, ahí imagino que luego ya cuando te tocó dirigir tu primera película, básicamente en el año 2012, Los Hijos de las Nubes, que ya es un proyecto básicamente que lo trabajaste también con Javier Bardem, y que es tu primer trabajo, tu primera película como director, tu primer documental. ¿Cuáles fueron los desafíos ahí, digamos? ¿Cómo enfrentaste esa primera producción ya detrás de la cámara, digamos, como director? Pues mira, yo había trabajado con el hermano de Javier, con Carlos, en el Che, no, en La Zona, una película mexicana que hicimos, dirigida por Rodrigo Plá, que fue una grandísima película, y luego en el Che también estaba Carlos, y ahí conocí a Javier, y entonces nos fuimos juntos a un festival de cine que hay en un campamento de refugiados en el Sáhara, que es en la parte donde están los refugiados saharauis, en Argelia. Y cuando llegamos allí nos quedamos alucinados, una historia increíble, estos 200.000 saharauis que están ahí abandonados, que no tienen pasaporte, que eran ciudadanos españoles y que nunca España les abandonó, ¿no? Cuando Marruecos conquistó el territorio del Sahara. Y inmediatamente Javier y yo, que estábamos compartiendo la misma jaima, que compartir la jaima con los hermanos Bardem, hay que tener muy buenos tapones para poder dormir, porque roncan mogollón, pero... decidimos que esa historia había que contarla, que era una historia desconocida y que nadie la conocía y que era muy importante, sobre todo porque era una injusticia brutal tener a 200.000 personas viviendo en el Sáhara en unos campamentos de refugiados a las que nadie, de los que nadie se preocupaba y que nadie se ocupaba de ellos, pues había que reivindicarlo, ¿no? Y al principio yo no iba a ser el director. Entonces hablamos con varios, Javier era el productor junto conmigo, le íbamos a producir los dos juntos. Y un día fue el propio Javier que me dice, mira, Álvaro, yo te veo que lo tienes tan claro que ¿por qué no la diriges tú? Entonces ya me acordé de Carlos Saura y dije, coño, pues venga, vamos. Yo hasta entonces lo que hacía era los making of de mis películas, porque yo en los rodajes, cuando soy productor, me aburro muchísimo, porque un productor puede hacer muy poco en un rodaje. O sea, el productor tiene que trabajar en la preproducción y en la postproducción, pero durante un rodaje... hay muy poco que puedas hacer. Entonces, yo como me aburría, pues yo iba a los rodajes con una cámara y hacía los making-offs, ¿no? O sea, que tenía un poco de experiencia, sabía ya un poco rodar. Entonces, cuando me dijo Javier lo del Sáhara, lo de hacerlo yo, lo vi clarísimo y me lancé. Y tuve la mala suerte, ¿no?, de que gané el Goya Mejor Documental ese año. Entonces, ya dije, ahora ya lo hemos fastidiado, ahora hay que seguir, ¿no? Pero fue increíble, fue una experiencia alucinante. Acabamos en las Naciones Unidas y ahí, de alguna manera, era un poco continuación de los documentales que había hecho con Oliver, ¿no? Que son documentales donde tú te metes dentro de la historia y de alguna manera eres parte de la historia, ¿no? Un poco la escuela Michael Moore, pero sin ser manipulativo, ¿no? Porque, claro, cuando tú te vas a entrevistar a la disidencia cubana con Oliver Stone, pues estás siendo parte de la historia de alguna manera, ¿no? Y en el caso del Sahara también, ¿no? El hecho de poder... participar en las Naciones Unidas con Javier, dando discursos allí para intentar que se recuperasen los derechos de los saharauis, pues fue muy, muy divertido, muy interesante y también muy gratificante, porque claro, de repente tenías a 200.000 personas que decían, joder, alguien se ha acordado de nosotros, ¿no? Y encima, no solo se han acordado de nosotros, sino que la película la ha visto el mundo entero, se vendió, fue el principio de Netflix y fue uno de los primeros documentales que yo vendí a Netflix. Ganó el Goya, estuvo en Toronto, estuvo en Berlín. Fue una experiencia fantástica. Claro, eso te pasa como primera película que diriges y la has fastidiado, ¿no? Porque a ver si llegas a ese nivel la siguiente vez, ¿no? Pero fue muy, muy interesante. Interesante. Y ese documental, tú cuentas que les tocó también un poco ir más allá de ese trabajo en una relación también de gestión política relacionado a, por ejemplo, ese grupo de personas que vivían ahí en el Sáhara, o básicamente fue ir conectando también a partir de la misma película. Bueno, yo siempre, como director, siempre intento hacer lo mismo, ¿no? Que es intentar dar al espectador
la suficiente información con profundidad sobre un tema para que ellos tomen sus propias decisiones. Y la idea era contar un poco todos los puntos de vista, hacer lo que se llama un 360, ¿no? Intentar contar todos los puntos de vista sobre un problema específico. Era el principio de la primavera árabe, con lo cual el mundo árabe estaba cambiando totalmente y los saharauis eran como una especie de pueblo olvidado que representaba un poco todos los males del colonialismo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue intentar analizar a través de eso un poco las razones y los motivos de la primavera árabe. Lo que pasó es que el gobierno marroquí se opuso al proyecto, intentó boicotear, esencialmente no participando y un poco intentándonos poner dificultades, porque, claro, un tema muy delicado allí, ¿no? Y bueno, eso nos llevó poco a poco a ir metiéndonos en el mundo de la política, las Naciones Unidas, en lo que se llama la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas, que es la Comisión para la Descolonización, dando un discurso allí delante de todos los asistentes, que la verdad es que es una cosa alucinante, ¿no? Y sobre todo lo que sí que sirvió es para que mucha gente se fijase en los saharauis de nuevo, ¿no? Porque, claro, eso tuvo muchísima repercusión. Javier Bardem en la ONU salió. Ahí se había cortado un poco la imagen. Ahí volvió. ¿Me escuchas bien, Álvaro? Sí, yo te veo bien y te escucho bien. Yo sí. La última parte se perdió de lo que estabas contando. Ah, decía que era muy que es muy importante ser consciente de que el propio documental en sí, el rodaje de un documental, puede ayudar a cambiar las cosas. Puede ser un catalizador, ¿no? Antes hablaba de Michael Moore, ese momento mítico en Bowling for Columbine, cuando va a comprar balas a Walmart con la cámara y de repente los de Walmart deciden que ya no van a vender balas más, ¿no? Porque claramente es una cosa terrible de relaciones públicas, ¿no? Y lo que nos pasó con el Sahara fue un poco eso, ¿no? O sea, de repente ese rodaje, esa presencia de Javier, la importancia mediática que él tiene, pues le dio visibilidad que de otra manera probablemente no tendría, ¿no? Y eso estaba diciendo que en los documentales siguientes, sobre todo, bueno, el último que he hecho con Javier, que ha estado en el festival, pues un poco es la idea esa de utilizar el documental como un catalizador, ¿no? Aparte de exponer un problema, profundizar en el problema y también intentar cambiarlo. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste ahí como realizador en esa primera película, como ópera prima, digamos? O sea, me refiero a un poco, por ejemplo, el punto de vista, cómo lo querías contar, o te fuiste, digamos, sorprendiendo con la misma historia, o ya la tenías preconcebida de cómo lo querías como enfocar. ¿Cómo fue esa construcción desde el punto de vista creativo de tuyo como director? Pensé, ¿cómo lo haría Oliver Stone? No, lo que verdaderamente es emocionante o da mucho vértigo es el momento que te lanzas de verdad, la primera vez que dices acción, ¿no? O sea, ese momento pues es muy, muy emocional. Muy emocionante, ¿no? Porque yo, claro, era un rodaje súper extremo. O sea, esta gente vive en en lo que llaman la Jamada, que es el desierto del desierto del Sahara, ¿no? O sea, la parte más dura del desierto. Entonces, íbamos allí a rodar, bueno, siempre equipos de 3 personas, ¿no? Yo siempre he rodado mis documentales con equipos mínimos por las circunstancias, como luego en el siguiente que hablaremos, me imagino, el de Corea del Norte también, ¿no? Las circunstancias siempre me han llevado a rodar con equipos súper mínimos. Entonces llegábamos allí al Sahara y hacía tanto calor que las cámaras de nuevo se paraban. Entonces, claro, de repente nos dimos cuenta que teníamos una pequeña Lumix, teníamos unas cámaras cojonudas, pero esas no funcionaban a 47 grados, no funcionaban. Pero había una Lumix así pequeñita que seguía grabando con 47 grados, así que rodábamos con eso. Y quizá esto es más técnico, ¿no? Pero lo más duro fue verte de repente en el ojo del huracán, ¿no? O sea, de repente darte cuenta de que estás tocando las narices a un gobierno y que ese gobierno, lo que tú estás haciendo le parece fatal y que de repente te has convertido en persona non grata en un país, ¿no? Al que antes ibas de vacaciones, ¿no? Eso es un momento muy complicado, ¿no? Porque hubo varios momentos donde
temimos por nuestra seguridad. Quizá, no sé, ahora visto ha pasado, quizá fue, tampoco era para tanto, ¿no? Pero en ese momento sí que tuvimos miedo y eso de repente, joder, te das cuenta de que, claro, cuando te metes en estos temas tienes que tener mucho cuidado, ¿no? A mí me pasó la primera vez con el documental de Arafat, cuando fuimos a Palestina a rodar, que de repente, claro, yo soy productor, había rodado una película Iberia, un musical, yo qué sé, una película sobre... Pero nunca había estado en una guerra. Y de repente me vi con una cámara metido en un tiroteo. Digo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Sabes? O sea, si me pegan un tiro, me muero, vamos. O sea, y esa sensación, digamos que muchas veces, como estás en la cámara, no te das cuenta, pero cuando te haces los documentales, muchas veces te ves en eso. En el documental de Arafat, Persona non grata, estuvimos en una situación muy, muy complicada, de la que salimos... de milagro, digamos, y fue la primera vez que me di cuenta de que hay que medir, ¿no?, un poco hasta dónde llegas, en el caso del Sahara también, y eso quizás es lo más difícil, ¿no?, para una persona normal, como cualquiera de los que nos están escuchando. Yo no soy reportero de guerra, nunca lo he querido ser, ojalá, toco madera, no vuelva a estar nunca en una guerra, pero claro, te das cuenta que hay gente que vive unas situaciones brutales y que esas situaciones hay que contarlas. Y que la labor del documentalista es poder contar esas cosas, ¿no? Si no, y de alguna manera es un poco de lo que siempre he buscado, ¿no? Intentar ir al sitio y poder contar sin manipular, pero contar situaciones muy extremas. Y en el caso de gente que está sufriendo esencialmente situaciones pues terribles, ¿no? Y en el caso de los saharauis, pues fue así, el caso de los palestinos y el caso del conflicto israelo-palestino también muy difícil. Y luego, pues más adelante, ya me lancé al siguiente, que es el de Corea del Norte, que ese ya sí que fue, vamos. Cuéntanos de ese de Propaganda Game, de tu segunda película que fuiste a hacer a Corea, que también tiene estos elementos de alguna manera bien profundo y bien interesante, ¿no? Bueno, este proyecto surge porque nosotros cuando hicimos con Oliver Stone Comandante y cuando hicimos Persona non grata, intentamos hacer también alguno de los grandes líderes de ese momento con Oliver Stone como director, ¿no? Yo estuve en Libia negociando con Gaddafi y con su equipo la posibilidad de hacer un documental sobre él antes de que cayese. También intentamos hacer con Saddam Hussein un documental antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra, que eso fue toda una experiencia de espionaje barato, digamos, pero que esos dos no salieron, ¿no? Y otro de los que siempre queríamos era hacer Corea del Norte, ¿no? Pero claro, Corea del Norte, porque en Libia, yo estuve allí en Libia, me fui a Trípoli, ¿no? En Irak, pues tenía un interlocutor que me decía, no lo vamos a hacer. Pero en el caso de Corea del Norte nadie nos contestaba. Entonces era imposible, no había forma, ¿no? Hablamos, intentamos por todos lados, ni mandábamos cartas, nunca nos contestaban. Y un día, leyendo Facebook, vi que había un español que era el único extranjero que trabajaba para el gobierno de Corea del Norte, que era una persona que era miembro del ejército de Corea del Norte, pero que era de nacionalidad española. Entonces, escribí por Facebook, me contestó y ahí empezamos una negociación larga para poder contar la realidad o la percepción de la realidad sobre lo que pasaba en Corea del Norte. Durante un año estuvimos negociando. Documental, al principio yo, la idea era... la idea original era que fuese Oliver Stone, ¿no?, y que fuese una entrevista con el líder de ese momento. Pero eso fue descartado rápidamente. Y entonces fue el propio Oliver que me dijo, oye, esto lo tienes que hacer tú, vete para allá y rueda. Entonces, pues, me fui y bueno, pues conseguí entrar. Y entonces conseguí una cosa que era alucinante, porque en el caso de Corea del Norte había muchos documentales que siempre se manipulaban de alguna manera, ¿no? Salía un reportero diciendo, estoy aquí escondido en una habitación de hotel en Corea del Norte, ¿no? No sé si me van a pillar, que todo era mentira, claro. Luego cuando fui allí me di cuenta que todo estaba muy manipulado, porque claro, ahí no se cuela nadie, ahí está todo súper controlado. Pero
conseguí negociar que me permitiesen hablar con la gente de la calle sin, sin barreras, ¿no? O sea, claro, eso es muy fácil decirlo, luego la realidad es muy diferente, ¿no? Pero la realidad es que fuimos allí, gracias a Alejandro nos metimos en todos lados, íbamos a casas y inmediatamente nos dimos cuenta que aquello, pues, sin intentar manipular al espectador, lo que queríamos era presentar al espectador con lo mismo que nos estaban presentando a nosotros y que fuese el espectador el que tomase sus propias conclusiones, ¿no? Por ejemplo, pues íbamos a uno, nos decían, esta es la típica casa que todo, en la que todo norcoreano vive, ¿no? Entonces entramos a una casa que era una maravilla, 200 metros. Entonces le digo al tipo, en el documental sale, digo, oye, ¿podemos abrir la nevera? Y de repente todos como, ah, no, la nevera no, no, el refrigerador no, el refrigerador no. ¿Qué pasa? Que no había nada en el refrigerador. Era todo un montaje. Y bueno, eso también fue bastante, bastante interesante porque no solo lo llamamos de propaganda game porque era un juego de propaganda, no solo de los norcoreanos hacia nosotros, intentándonos dar una imagen de un país que a lo mejor o muy probablemente no refleja, vamos, seguro no refleja la realidad del país, sino que nos enseñaban el famoso país, un país de cartón piedra, ¿no? Sino también de lo que recibimos los espectadores desde fuera de lo que pasa en Corea del Norte, porque no hay que olvidar que el juego de la propaganda funciona en ambas direcciones, ¿no? O sea, no es todo solamente ellos los que están manipulando la verdad, sino que desde hay muchos intereses en hacer, interesados en hacer que la realidad de Corea del Norte parezca más histriónica de la que puede ser, aunque la realidad es que es un país muy complicado, muy difícil, donde la situación de derechos humanos es terrible y bueno, tuvimos la suerte de poder entrar, poderlo rodar sin injerencias, que es una cosa muy, muy sorprendente, muy difícil. Y al final, pues este documental también fue un éxito, lo presentamos en festivales por el mundo entero y luego cuando me invitaron a ir a Pyongyang a enseñarlo, dije que no iba ni de broma. Porque digo, no estoy tan loco. No, porque claro, era un tema delicado. O sea, aunque yo hice un esfuerzo al principio para contarles a los norcoreanos lo que iba a hacer, es decir, no fue una manipulación, sino yo les dije, mira, yo voy a contar todos los puntos de vista, el tuyo y el de la disidencia, el tuyo y de la gente que está fuera, el de los americanos, el de los surcoreanos, los chinos, los japoneses, todos, ¿no? Pero claro, el resultado final pues igual no era del agrado total de ellos, ¿no? Ellos yo creo que de alguna manera pensaban que podrían jugar la propaganda de tal manera que al final salir muy beneficiados. Es verdad, pero lo que me decían ellos que nunca les habían dado la oportunidad de explicarse. Otra cosa es que su explicación a lo mejor no convence a todo el mundo, pero por lo menos se explicaron, ¿no? Eso creo que fue el gran éxito del documental y de nuevo fue un rodaje muy complicado porque teníamos un equipo planificado de 7 personas y el último día nos dicen, solo podéis ir 3. Entonces tuvimos que ir 3 personas y bueno, rodar todo conmigo y con dos personas más, vamos. Pero vamos, una experiencia increíble y un documental que la verdad es que también fue un gran éxito. Muy, muy, muy interesante, ¿no? Cómo ahí se va gestando todo y se van haciendo los procesos en la misma producción o un poco también con lo que va pasando en el mundo del documental. Pero luego el 2018, que es un año también muy, muy intenso en las distintas producciones en las que te tocó participar, entre ellas la película de Javier Fesser, Campeones, que ganó 3 Goya, y que tú al mismo tiempo hiciste también el documental, digamos, ni distintos ni diferentes a partir de la película Campeones, con una temática de personas con capacidades distintas, digamos, un poco en la línea de los mismos temas que venías un poco también pensando y trabajando, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con Campeones, el trabajo con Javier Fesser y el tuyo como haber dirigido, digamos, paralelamente el documental? Bueno, de nuevo Javier Fesser, uno de los grandes maestros con los que tiene la suerte de trabajar, uno de los grandes directores españoles, ¿no? Un lujo, una persona iluminada, o sea, verdaderamente es una persona que tiene ese talento. O sea, el cine es un arte, ¿no? La tele hay veces que es un arte y la mayoría no, ¿eh? Pero cuando tú trabajas con alguien que tiene muchísimo talento,
eso se da, da igual lo que haga, desde un corto, un anuncio, una serie o un documental, lo que sea, ¿no? Fesser es una persona que tiene un talento increíble. Y bueno, él había visto el documental de Corea del Norte, de Propaganda Game, y me escribió, me dijo, oye, enhorabuena, me ha encantado, me encantaría conocerte y tal. Pues entonces, nada, me fui a verle un día, quedamos a comer, o a tomar un café, no me acuerdo, y me dice, bueno, quiero hacer algo, no sé qué hacer, estoy pensando con su productor Luis Manso, con el que luego hemos colaborado, ¿no?, más veces. Le dije, bueno, yo tengo un par de proyectos y tal. Y me dijo, bueno, estos que tú me cuentas no me encantan tanto, pero fíjate lo que me ha llegado. Entonces me da un guión que es Campeones. No sé si la audiencia conoce el efecto Campeones, pero Campeones es una película sobre un equipo de gente con capacidades diferentes, o sea, en ese momento era un tema imposible. O sea, yo cuando leí el guión decía, pero ¿quién va? O sea, una película de un equipo de gente, que además la idea era que todos los actores fuesen gente con capacidades distintas, ¿no? Y eso parecía imposible. Yo dije, joder, si parece imposible, entonces es lo que tenemos que hacer. Pues yo dije, esto yo como productor lo leo y digo, imposible. Y digo, coño, pero es Fesser. Y es algo que no se ha hecho nunca. Y encima yo conocía un poco la realidad de la gente con discapacidad o con capacidades diferentes. Y es verdad que era una... Yo tengo un familiar que tenía o que tiene todavía capacidades diferentes. Y yo decía, joder, esta pobre gente que está totalmente fuera de la sociedad, ¿no? Una sociedad que les da la espalda. Y dijimos, vamos a hacer esta película. Hay que hacerla como sea, ¿no? Porque era una forma de mirar a la gente con estas diferencias o con estas capacidades distintas desde el humor, pero no riéndonos de ellos, sino riéndonos con ellos, ¿no? Bueno, financiar eso fue una aventura, porque todo el mundo nos decía, pero estáis locos, una de subnormales no la va a ver nadie, nos decían, ¿no? Estáis locos, no sé qué. ¿Por qué no cambiamos los actores y hacemos que sean actores de verdad que interpreten a gente con discapacidad, ¿no? Y no, hay que hacerla con todo, tienen que ser gente de verdad, ¿no? Tiene que ser real. Y finalmente Televisión Española apostó por nosotros y Telefónica y conseguimos hacer la película. Y eso fue una revolución total. Porque la película ha cambiado la realidad de toda esta gente en España y en muchos otros países, pero sobre todo en España, ¿no? Donde hasta entonces quizá eran un colectivo ignorado o que la gente no miraba y que de repente después de la película ya como que se normalizó la situación y de hecho la gente todavía les llama campeones, ¿no? Antes les decían, yo qué sé, subnormales o mongólicos o lo que sea, ahora les dicen, hombre, mira, un campeón, ¿no? Eso es, joder, súper bonito, ¿no? Pero fue Fesser, de nuevo, el que me dijo, nada más empezar los ensayos, porque en el ensayo probamos, bueno, en el casting, vimos a 120 personas para elegir a 11. Entonces un día me llamó Fesser y me dijo, Álvaro, la historia de esta gente la tienes que contar y la tienes que contar tú. Y al principio, ay, no lo veo porque estoy muy liado. En ese momento estaba haciendo otra película, ¿no? Que era la de Farhadi. O sea, no es que fuese una película pequeña, era la película más cara del año también, ¿no? Y yo en ese momento meterme a rodar un documental le decía, pero es que tengo dos películas a la vez y encima voy a rodar este documental. Y además una de ellas es con Farhadi, ¿no? O sea, otro maestro. Y me dice, no, lo tienes que hacer tú. Y entonces... pues rodé ese documental que se llama Ni distintos ni diferentes, Campeones, que también fue alucinante porque de repente, claro, me metí en el mundo de la gente con capacidades diferentes desde dentro, ¿no? Y retraté ese mundo, pues también para mí una experiencia muy bonita y pues un gran documental que se estrenó en San Sebastián. Claro, al principio yo siempre, todas estas cosas, claro, como los documentales son como casi... Los rodo yo con una persona, ¿no? Pues de repente tú vas tirando, lo vas haciendo, no sé qué, te vas metiendo por ahí y de repente el día que lo estrenamos en el Festival de San Sebastián delante de 5.000 personas, digo, bueno, la que hemos montado, ¿no? Pero fue muy bonito, la verdad. Y también me permitió profundizar muchísimo en ese colectivo que en el que considero que Campeones ha ayudado mucho, ¿no? A normalizar y a cambiar una realidad. Al final, pues que el poder del cine y del documental, pero sobre todo el cine, es brutal, ¿no? O sea, que puede cambiar la forma que una sociedad se enfrenta a un problema tan brutal como el tema de la discapacidad. Hasta entonces, es que a la gente con discapacidad, pues sí, hay muchas familias que se involucran y tal, pero de alguna manera se les tenía relegados o dados la espalda, ¿no? Y de repente una película, ¡clac!,
cambia y de repente todo el país ya pues lo ve, les ve de otra manera, ¿no? Y se les normaliza, que al final es lo que ellos quieren, ¿no? Que son gente que tiene un problema o que piensan distinto, que su cerebro no funciona como el nuestro, pero siguen siendo personas que tienen sus derechos y que merecen estar integrados en la sociedad, ¿no? Que la sociedad les relegue, ¿no? Sin duda fue ha sido un gran aporte y ha permitido de alguna manera integrar y generar esa nueva conciencia, digamos, y la verdad es que ha sido un aporte muy importante desde el cine. Pero tú recién comentabas también que en ese mismo año estabas con esta gran producción de la película Todos lo saben, de Asghar Farhadi, el director iraní, que él venía de ganar un Oscar a Mejor Película Extranjera con The Salesman, y luego, bueno, empiezan a filmar esta película en España con este elenco iberoamericano, con Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín, un megaproyecto también. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue trabajar con este elenco, digamos, tanto con Asghar como con este gran elenco iberoamericano? Bueno, yo con Penélope ya había trabajado, había rodado con Julio Medem en Mama, que éramos productores los dos, yo la conocía bien, habíamos trabajado en varias, estamos haciendo otras, o sea, les conocía tanto a Javier como a Penélope, había trabajado con ellos. Con Ricardo Darín no, aunque ya habíamos trabajado en la productora con él, con Pablo Trapero en Elefante Blanco, pero claro, lo de Farhadi es que es otra cosa, o sea, Farhadi ese sí que es, de todos los directores con los que yo he trabajado, quizá es el director más especial y más distinto, es un genio absoluto, ese sí que es un genio absoluto. El tío es un iraní que se va a España y rueda una película costumbrista en castellano sobre un pueblo en medio de la meseta y encima le sale perfecta, ¿no? Y con grandes actores, que ya sabemos lo difícil que es tener a muchas estrellas en una misma producción, ¿no? Porque claro, pues las estrellas son estrellas, quieren brillar, ¿no? Y en esta película pues no solo estaban los digamos top del cartel, que eran Darín, Penélope y Javier, sino luego todos los siguientes, Bárbara Lenny, o sea, muchos otros actorazos, grandísimos actores que bueno, que caían fascinados ante Asghar Farhadi, que les hablaba en iraní, en persa, ¿no? con un traductor. Entonces, les hablaba y todo. Yo veía a los actores todos como hipnotizados, ¿no? Y la verdad es que aprendí mucho de él, el cómo tratar a los actores, ¿no? O sea, Farhadi es un maestro de la interpretación y la puesta en escena. Es lo que trabaja mucho, con muchísimo, muy delicado, es como una miniatura persa, ¿no? Sus películas son como esas miniaturas persas, cada detalle, cada florero, cada lámpara, todo lo tiene totalmente estudiado. Es un poco Almodóvar, por eso se llevan bien. O sea, cada camiseta, cada pestaña, para elegir un carro, igual veíamos 25 carros distintos. Yo le decía, pero a ver, Asghar, o sea, elígete ya uno, me da igual que sea. No, es que hasta que... Entonces elegía uno, yo qué sé, que parecía normal, pero había visto 25. Y vio a todos los actores latinos y españoles para elegir a los 12 protagonistas, ¿no? Un trabajo, un detalle alucinante. Todo lo tenía pensado y luego un rodaje muy largo, o sea, un rodaje para una película casi de 3 meses y medio, que eso es normalmente lo que se tarda en rodar una serie entera, ¿no? 12 episodios de una hora, él rodaba 2 horas. Pero la verdad es que en ningún momento parecía que estaba perdiendo el tiempo, siempre tratando muy bien a los actores, ensayando mucho con ellos, explicándoles muy bien lo que quería y sacando lo mejor de ellos. La verdad es que un lujo. Y luego lo que me pasó fue muy divertido porque tanto Campeones como Todos lo saben se acabaron en el mismo año. Y entonces de repente, como me imagino que en Chile pasa igual, hay una primera terna de películas que son las que se van a mandar a los Oscars. Entonces yo tenía 2 de las 3, ¿no? Estaba Todos lo saben y Campeones y había otra. Pero vamos, estaba claro que era entre Todos lo saben y Campeones. Entonces los del equipo de Todos lo saben me decían, hombre, no puedes apoyar a Campeones porque... Claro, todos lo saben, con Penélope, con Javier, con Asghar Farhadi, que ha ganado 2 Oscars y tal, tiene todas las papeletas para ganar. Y los de Campeones me decían, no seas traidor, no nos abandones porque queremos ganar, pues Campeones debe ganar el Oscar, no te vayas con Asghar Farhadi, ¿no? Entonces yo estaba como ahí metido, cazado entre los dos y al final la Academia Española eligió Campeones
y nos fuimos a hacer la campaña allí. Cuando, fíjate, Campeón es una película que ni siquiera tenía distribución y de hecho no se distribuyó nunca en Estados Unidos. Porque es una película que para los estadounidenses es políticamente incorrecta. Y sin embargo, todos lo saben, tenía todas las papeletas para haber estado en las finalistas, era el año de Roma, con lo cual, bueno, no había tampoco mucho que hacer, ¿no? Pero fue muy interesante, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Fue muy divertido cuando les junté a los dos, porque claro, a mí me gusta siempre generar el choque de culturas, o sea, el intercambio de ideas. Entonces llevé a Farhadi al rodaje de Campeones. Y claro, era como, no sé, o sea, las dos cosas más opuestas del mundo, ¿no? O sea, un tío que trabaja con los grandes, un tío delicadísimo, no sé qué, y llegábamos al rodaje de Fesser, que eran todo, pues eso, gente con capacidades diferentes que cada toma la hacían diferente. Se la inventaban, se inventaban las palabras, se les olvidaba los textos. Fue una combinación muy, muy curiosa, pero bueno, muy interesante. Qué interesante. Y bueno, finalmente llegamos al 2019 que dirigiste tu último trabajo, Santuario, también ahí en conjunto con los hermanos Bardem, con Carlos y con Javier, en este viaje, digamos, a la Antártica para registrar esa realidad, digamos. ¿Cómo surgió también esa idea? Y nosotros hace 3 años atrás más o menos, sabíamos que ustedes estaban acá, vinieron acá a Chile, digamos, pasaron por acá para ir a filmar, entonces estábamos un poco, sabíamos que se venía ese proyecto. Cuéntanos cómo fueron la forma en cómo lo filmaron, el viaje a la Antártica y qué es lo que ha generado el usuario. Otra gran experiencia, ¿no? Nosotros habíamos trabajado, Carlos y yo, con Greenpeace ya, habíamos hecho un corto sobre la campaña del Ártico, que es donde también fuimos, nos embarcamos, y un poco ya sabíamos cómo funcionaba el mundo Greenpeace, y a mí me pareció muy interesante ese corto que hicimos, que se llama Esperanza, porque el barco en el que nos embarcamos se llamaba Esperanza, estuvo nominado a un Goya también, y hizo una campaña de festivales, y ahí ya empezó a fraguarse la idea de hacer un gran documental que hablase de Greenpeace y de la Antártida, ¿no? La Antártida porque era, en ese momento, el ejemplo de la colaboración entre los países, ¿no? El último continente que se había protegido en el Tratado del año 92, el Tratado de Madrid, donde la Antártida se protege de la explotación minera y de la explotación y de la división que en ese momento se estaba haciendo del territorio, ¿no? Y justo pasó que Greenpeace decidió hacer una campaña sobre el mar Antártico y llamaron a Javier para ver si le apetecía irse. Javier dijo inmediatamente, hagamos un documental. Y a través de retratar la campaña para conseguir un santuario marino en el mar de Weddell, analicemos la situación del medio ambiente y analicemos también qué es lo que hace falta para atraer la atención de la gente hoy en día, ¿no? Porque, claro, en un mundo donde Greenpeace, que es una organización que siempre se basaba en la imagen, ¿no?, en la foto, en un tío pegándole a una foca o poniéndose delante de un ballenero, pues de repente estaban luchando contra el mundo de YouTube, de Facebook, de Instagram, donde ya una imagen ya no tiene la fuerza que tenía antiguamente, ¿no? Entonces intentamos ver cómo las redes sociales eran importantes y en esa base pues empezamos a rodar este documental, donde empezamos rodando en Chile, vinimos aquí y desde aquí salimos a Puerto Williams. Y esencialmente nos embarcamos en el Arctic Sunrise y estuvimos ahí 15 días siguiendo la labor científica de Greenpeace, con una labor en ese momento nueva, porque Javier nunca había estado en redes sociales y las abrió para hacer la campaña de salvar la Antártida. Y bueno, fue muy interesante. Y luego, cuando nos desembarcamos, tuvimos después una gran tormenta, conseguimos desembarcar, porque vamos, eso sí que fue una tormenta, pero continuamos la campaña política, donde Javier de nuevo hacía de embajador de la campaña de la creación del santuario marino, por gobiernos en Europa, en las Naciones Unidas y bueno, pues un poco parecido el esquema a lo de Hijos de las Nubes, pero esta vez ya con algo mucho más global, mucho más abierto, ¿no? Y con algo que nos afecta a todos, porque al final lo de los Hijos de las Nubes
afecta a 200.000 saharauis y afecta un poco la realidad de la política internacional que vivimos. Pero es que el medio ambiente es lo que nos da de comer a nosotros. Nos da de respirar, nos da de comer, y o lo cuidamos o moriremos todos. Eso es así. Entonces era importante y bueno, el documental de nuevo se estrenó en el Festival de Toronto, en San Sebastián, pero quizá el pase más bonito fue en la COP, en la Conferencia del Clima, que iba a ocurrir en Chile, que finalmente ocurrió en Madrid, donde proyectamos el documental en una habitación, y en la habitación de al lado se estaba negociando, intentando conseguir un acuerdo. Y ese momento fue fantástico porque, claro, estábamos viendo lo que había pasado en el intento de creación del santuario marino del mar de Weddell y al mismo tiempo viendo en la habitación de al lado cómo los políticos volvían a hacer exactamente lo mismo que hicieron en el documental del santuario, que no quiero desvelar el final, pero bueno, yo creo que no es un misterio que la lucha medioambiental está, digamos, retrasada, por decirlo diplomáticamente. Claro, claro. Bueno, tuvimos la posibilidad de tener tu trabajo ahora en el marco del festival, y mucha gente, la gente que participó, la vio, así es que la verdad es que interesante proyecto. Ahora vamos a abrir preguntas al público que nos está viendo. Acá hay una primera pregunta, Álvaro, donde Ignacio Arias dice: hola desde Talca, que es una localidad que está acá en el sur de Chile. Felicitaciones por esa buena localización de la Antártica, buena imagen y gran docu. Dice Ignacio Arias, dice: ¿cuánto tiempo se demoraron en grabarla y editarla y qué complicaciones tuvieron? Bueno, el rodaje, de nuevo técnicas, porque claro, cuando ya tenemos todo organizado en el barco de Greenpeace, cabían 26 personas y resulta que había 25 ya asignadas. Entonces de repente me dicen: no, es que tienes que ir tú solo. Digo, pero es que yo no puedo hacer un documental solo. Y me dijeron: vas a tener que hacerlo. Y digo, bueno, entonces me tuve que... O sea, no solo la dificultad de rodar en un sitio como la Antártida, sino que tuve que ir yo de productor, sonido, cámara y director, todo en una misma persona, porque claro, al principio les dije a Javier y a Carlos: oye, me ayudáis, ¿no? Pero claro, al final ellos estaban en cámara, o sea, ellos estaban haciendo actores, con lo cual era muy complicado. Tuve la suerte de que en el equipo de Greenpeace había un gran profesional, un brasileño, o sea, Fabio Nascimento, que me ayudó muchísimo, que tenía un drone fantástico y que era un cámara experto en condiciones extremas, porque vamos a ver, rodar, yo no soy director de foto en absoluto, ¿no? Y de repente, claro, en esas olas, en el barco, además, el Arctic Sunrise, es un barco que no tiene quilla, porque es un rompehielos, con lo cual es un cascarón. Y los de Greenpeace lo llaman la lavadora porque se mueve en todas las direcciones. Entonces, claro, rodar en esas condiciones era muy difícil. Y esa quizá fue la mayor dificultad técnica, digamos, ¿no? La mayor dificultad luego, cuando desembarcamos, fue intentar conseguir que los 3 millones de personas que habían apoyado la lucha de crear el santuario marino no fuesen en vano, ¿no? O sea, intentar, no solo era el documental, sino también la misión de conseguir el santuario marino. Y eso quizá fue lo más difícil, lo más duro de todo, ¿no? Después de todo eso, el proceso completo fueron 9 meses y fue un poco duro, la verdad, porque, claro, no quiero desvelar el final de la película, pero digamos que tiene un final inesperado. Pero también bastante crudo, pero bastante cercano a la realidad, ¿no? No es tan fácil arreglar el medio ambiente o el equilibrio con el medio ambiente como el ciudadano normal, como yo o como cualquiera de los que nos escucha, puede pensar. Hay muchos intereses, mucho dinero y, en juego, y al final eso parece mentira, pero es que sigue teniendo importancia y evitando que nuestra supervivencia esté por encima de todo, ¿no? O sea, la supervivencia de la especie parece que es menos importante que unos señores ganen dinero. Es alucinante. Claro, claro. Es bien, bien, bien fuerte eso. Juan Pablo pregunta: ¿cuál será el tema de tu próximo documental? Si es que se puede saber. Tengo un próximo documental que no puedo mencionar, que es secreto y no se puede mencionar hasta que no salga, pero yo siempre seguiré en la misma línea, ¿no? O sea, un poco temas de política internacional o de derechos humanos o de
o de la situación en el mundo, intentar analizarlo desde un punto de vista profundo, porque creo que el documental tiene esa obligación de suplir lo que antiguamente hacían los periódicos o los libros, ¿no? Que es profundizar en un tema y dar al espectador las armas para tomar sus propias conclusiones. Y eso es lo que voy a hacer, sin duda. Pero no os puedo contar. Perfecto. Ahí nos vamos a ir enterando más adelante. Acá mandan un saludo, felicitaciones por campeones desde la localidad de Rancagua, que también está cerca de acá de Santiago, hacia el sur. Y hay otra pregunta que dice, ¿a qué película documental le tienes más afecto o es tu preferida y por qué? Wow. Hombre, Hijos de las Nubes, todas es como preguntar cuál es tu hijo favorito, ¿no? Pero yo creo que Hijos de las Nubes fue para mí un cambio en mi vida, ¿no? O sea, el hecho de dirigir un documental por primera vez y ganar un Goya, pues te cambia totalmente, ¿no? O sea, marcó una carrera, digamos, que a lo mejor si no hubiese salido bien, hubiese seguido produciendo y nunca... Porque claro, para un productor, tú ten en cuenta que el productor, cuando yo empezaba a dirigir, todo el mundo me decía, hombre, no hagas eso porque todo el mundo va a decir, mira, ya está aquí el productor que se cree que sabe dirigir y que en el fondo es un director frustrado, ¿no? Y todo el mundo se va a meter contigo porque los productores en teoría no dirigen. Pero bueno, el Hijos de las Nubes salió bien y a partir de ahí, pues la verdad es que tengo los dos sombreros, ¿no? Que me divierten los dos igual, ¿no? Pero vamos, a todos les tengo muchísimo cariño. ¿Cuál es tu hijo favorito? Pues ninguno. Todos. Claro. Como lo que comentaba hace un rato atrás, como los cuadros que están ahí en tu casa, todos los cuadros están colgados ahí, todos te gustan y... Bueno, alguno por ahí tengo que no he colgado, ¿eh? Pero claro, ninguna claro. De las que he dirigido, pero bueno, sí, claro, sí, claro. No. Hay una última pregunta de Ignacio Arias que dice, si sabes si Al Gore y Leo DiCaprio vieron Santuario o tuviste algún comentario por esos lados. Pues mira, yo Javier es muy amigo de Leonardo DiCaprio y creo que se lo mandó y creo que le felicitó efusivamente. Al Gore no tengo ni la menor idea. Pero bueno, es un poco en la línea de lo que ellos hacen, ¿no? O sea, Leonardo DiCaprio tiene una... No solo hace documentales, que tiene una productora, creo, dedicada a hacer documentales medioambientales, y Al Gore obviamente tiene esos documentales, digamos, míticos del medio ambiente que quizá hay un antes y un después, ¿no? De la verdad inconveniente, ¿no? Y, oye, si hubiésemos hecho caso a ese documental cuando salió, pero han pasado 10 años, yo creo, ya más, igual. Y seguimos igual o peor. Es terrible. Pero bueno. Bueno, Álvaro, agradecerte por tu tiempo, por tus palabras. Ha sido, la verdad, un verdadero placer y un honor tenerte con nosotros este año participando del festival y ahora en este encuentro de artistas que siempre hacemos con nuestros invitados más importantes. Agradecer tu tiempo, tus palabras, tu generosidad para compartir tu vivencia. La verdad es que ha sido un placer, así es que esperamos en el futuro seguir teniendo tus películas, tus producciones y en algún momento, ¿por qué no tenerte acá en Chile en el marco del festival o de otra manera? Así es que la verdad... agradecerte, muchas gracias y bueno, ya nos estaremos viendo por ahí, así que bueno, muchísimas gracias, un honor que me hayáis invitado, un placer y enhorabuena por el festival y por el éxito de audiencia, que es fantástico este exitazo que habéis tenido con un festival online, bravo, porque la verdad es que no era fácil y enhorabuena. Muchas gracias. Les dejo a Loreto con nosotros para que cierre el encuentro. Muchas gracias, Carlos, e infinitas gracias, Álvaro, por esta conversación. Ha sido muy gratificante. También muchísimos saludos que te han mandado de varias regiones del país, lo cual es muy bonito porque es primera vez que Sanfic en manera digital puede llegar a todo Chile. Aprendimos mucho, yo creo, alguien que ha trabajado con Carlos Saura, Oliver Stone, o también su relación con Terrence Malick. Agradecerte también nuevamente por haber aceptado ser jurado del festival. Invitar a todos a quienes nos siguen mañana al último conversatorio que se va a hablar en torno a la primera etapa de la obra de Raúl Ruiz con Dominga Sotomayor, directora de cine.
chilena, con Alberto Fuguet, escritor y director de cine también, y Jenny Cáceres, que es periodista y crítica de cine, muy conocedora de esa etapa de creación de Raúl Ruiz. El 29, post-festival, tenemos la última actividad de Sanfic Educa, que es la Sanfic Educa, es toda la programación que se hace y con actividades para niñas, niños y jóvenes. Y pues bien, eso, agradecerte una vez más, agradecer también a Carlos por esta entretenida y motivadora conversación. Muchas gracias, Álvaro. Chao, muchas gracias.